Hola. Le vamos a esperar unos minutos hasta que se empiecen a conectar. ¿Me pueden escuchar? Bueno, 5 y 10 empezamos hasta que se empiecen a conectar. Mi nombre es Carla y soy de parte del Departamento de Entomología. Bueno, acá mandan saludos José Padilla. Saludos desde la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Bien. No, no se cortó. Estoy esperando que 5 y 10 para empezar.
Yo creo que hoy vamos a estar empezando. Entonces, a ver. Continuando con el ciclo de charlas, con el tema de diversidad biológica. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora es este tema que se hizo con el curador de mariposas nocturnas. ¿Aló? ¿Hola? Perdón. Se escucha, ¿no? Hola. ¿Qué dice que no se escucha? ¿Se escucha? Ya, genial. Gracias. Y ahora sí. Entonces, como les estaba mencionando, hicimos este trabajo de diversidad y patrones de distribución geográfica de género teajes en el Perú. Entonces, voy a mencionar de manera general lo siguiente. Tenemos al orden Lepidoptera, es uno de los grupos más grandes. Actualmente se conocen cerca de 157.000 especies de lepidópteros. Luego tenemos a la superfamilia, una de las superfamilias más grandes, que se conoce como Noctuidae, y que incluyen especies de importancia económica. Es una de las más grandes y cuenta con cerca de 42.000 especies. Y dentro de esta superfamilia, donde se encuentran mariposas nocturnas, tenemos a la familia Erebidae, que incluye varias subfamilias. Esta familia Erebidae cuenta con 24.000 especies y dentro, acá como pueden ver, la subfamilia Artine, también conocida como polillas tigre en la región neotropical, se conocen cerca de 6.000 especies. En la colección del Museo de Historia Natural hay cerca de, o hay incluso más de 50.000 ejemplares y más de 1.100 especies. Entonces es una de las más grandes colecciones que hay en el departamento con el curador que es Juan Grado. Ahora, dentro de esta subfamilia hay varias tribus y subtribus, entre las cuales se encuentra este género que les mencioné, que es teajes. Entonces les voy a contar un poquito sobre la historia de este género. Este género fue creado, fue propuesto por Wacker en 1855. Oh, pero yo tengo un poco lento el puntero, pero bueno, a ver. En 1855, con dos especies. Posteriormente, Kirby apoya a la creación de este género. Sin embargo, en 1898, Hamsun no considera al género como tal. ¿Sí? Y es, en este caso, él lo que hace es transferir a otro género. Y tuvo que pasar casi 100 años para que este autor Trabazos, de 1962, restablezca este género, considerando como 8 especies. Después se hicieron otros trabajos. Acá en el 2004 se menciona sobre una estructura característica de este género, que lo voy a mencionar más adelante. Y después en el 2018 describimos 3 nuevas especies,
dos nuevas especies para Perú y una para Ecuador. Y después, en el 2019, estos autores hacen una transferencia de una especie a este género. Eso es lo que se conoce hasta ahora de este género. No hay otros trabajos más. Y acá pueden ver un mapa donde se encuentran todas las especies. ¿Cuántas especies tiene este género? Son 12, 12 especies que se encuentran circunscritas en la región neotropical. Tenemos, por ejemplo, lo que ven acá se basa en las localidades tipo, por si acaso. Tenemos acá, por ejemplo, en Costa Rica, te describieron originalmente cuatro especies, luego Ecuador una, Venezuela otra y Brasil dos, y en Perú cuatro especies, que es Hoffmanni, Griseatum, Luculentus y Ocultus. Ahora, aquí lo que les muestro es para ver la morfología externa, para ver la característica de este género. Creo que no vamos a entrar en tantos detalles, pero sí me gustaría que lo puedan conocer un poquito más. Ver, por ejemplo, este patrón del primer par de alas bastante característico. Y acá podemos verlo en vista ventral, ¿no? Tienen este tipo de manchas. Ahora, y uno de los trabajos que se hizo en el 2004 con respecto a este género, por ejemplo, son los órganos androconiales. Estos órganos androconiales lo presentan generalmente los machos de las polillas o mariposas nocturnas que sirven para atraer a las hembras. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una especie. Vemos acá, este es el abdomen. Ahora, en esta parte dorsal del abdomen, cuando se hace un proceso para limpiar las escamas, podemos verlo de esta forma. ¿Y qué es lo que va a presentar? Estas bolsitas son unas cuatro bolsitas en la parte dorsal del abdomen que van a albergar unos penachos de pelo. Se encuentran guardados en los segmentos. Como acá, disculpen, está un poco lento el puntero, así que por eso lo ven así. En los segmentos 4, 5, 6 y 7. Y acá lo que les muestro es cómo se encuentra en reposo. Pero cuando encuentran, por ejemplo, una hembra, lo que hacen es protruir esos penachos de pelo y miren cómo se salen, ¿no? Y acá podemos ver una fotografía que fue tomada en campo para ver estos penachos de pelos. Y se cree que estos son como difuminadores de feromonas. Ahora, un detalle importante es que también estos pueden ser atraídos por una planta que se llama Heliotropium. Pero lo voy a mencionar un poquito más adelante. A ver. Ahora. Entonces, ¿qué hicimos? Primero que nada, el objetivo fue conocer qué especies ocurrían aquí en Perú y también ver los patrones de distribución geográfica. Es decir, queríamos conocer cómo se distribuyen estas especies en el Perú. Para eso hicimos lo siguiente. Primero, lo más importante y básico es la identificación de las especies en base a material tipo y en base también a las descripciones originales. Por ejemplo, se revisaron muestras que están en el Museo de Historia Natural, también en la colección privada del Padre Piñas, que se encuentra en Ecuador, y en el Museo Británico en Londres. Entonces, se procesaron todas estas muestras y se pudieron identificar las especies. Una vez que ya teníamos bien identificado las especies, lo que hicimos fue, a partir de las etiquetas, los datos de etiquetas,
todos esos datos los pusimos en un Excel con sus datos de colecta, datos geográficos, luego altitud, sexo, colector, etc. Posteriormente a esto, generamos los mapas. Aquí lo estamos mostrando en Google Earth. Y otra cosa importante es que cómo fueron capturados estos insectos. Estas especies de este género son nocturnos, todos fueron capturados con trampa de luz y algunos fueron atraídos con plantas de heliotropio. Está relacionado con la pirrolicidina. Son farmacófagos. Entonces tienen una relación con ese órgano que yo les estaba mencionando, ¿no? Ahora. En cuanto a los resultados, todos estos especímenes fueron capturados en 119 noches. Ahora, el especímen más antiguo que se determinó data de esta fecha, de julio de 1902. Y se determinó que habían sido muestreados en 57 lugares diferentes. Ahora aquí les muestro de manera general los datos de ocurrencia de las especies en Perú. De las 12 especies que tiene el género, 6 ocurren en Perú. Albidius, flavicaput, grisiatum, Luzulentus, ocultus y Santura. A ver. Ahora les voy a presentar la primera especie, Teajes albidus. De estos se procesaron 24 especímenes. Ahora podemos ver en el siguiente mapa cómo es que esta especie se distribuye en el Perú. Entonces, como pueden ver, aquí se encuentra en la región amazónica. Se encuentra, por ejemplo, en Loreto, Amazonas, Cusco, Madre de Dios. Y acá, por ejemplo, algunos llegan al pie de monte, en Cusco, todos en la vertiente oriental de los Andes. La otra especie es Flavicaput. Y se procesaron 65 muestras, 65 especímenes. Y fíjense acá en el mapa. Tenemos, por ejemplo, aquí en la vertiente oriental, en la parte central y sur de los Andes. Y hay otra población. Y hay otra población que se encuentra en la vertiente occidental. Esta población pertenece a los bosques montanos de Cajamarca, que es en monte seco. Sin embargo, como pueden ver esto, esta imagen que ven corresponde a toda esta población y esta de acá a esta población. Entonces, el curador menciona que esta especie, estas muestras en realidad corresponden a una subespecie. Todavía no se ha publicado, pero ya están verificando, es decir, el patrón de coloración varía un poco, sin embargo, en la parte de la estructura interna hay pocas variaciones. Entonces es, por ejemplo, bastante interesante lo que ocurre acá, ¿no? Luego tenemos a esta especie que es Teajes grisiatum. Se ha procesado 50 y, perdón, 71 muestras. Y luego acá tenemos también el mapa y vean que es distinto a los demás. Y acá esta especie generalmente, miren, ocurre en la parte, to toda acá la vertiente oriental de los Andes. Se encuentra también en Junín, Pasco, ¿no? Puno, Madre de Dios. Sin embargo, acá también se evidencia que ha habido pocos viajes a la parte norte.
Por eso es que acá hay algunos vacíos. Sin embargo, tal vez pueda ocurrir acá. Luego tenemos a esta especie de ajes suculentos. Acá, por ejemplo, vemos que hay pocos datos, pero se encuentra básicamente en los Andes. Están acá, por ejemplo, en el pie de monte, alturas medias de los Andes. Por ejemplo, están en el departamento de San Martín, Pasco, está Cusco, Madre de Dios. Y al parecer esta especie no se encuentra o no ocurre en la Amazonía, como en las otras especies que estábamos viendo. Luego la otra especie es de Ajes ocultus. Y acá se procesaron 36 especímenes. Y podemos ver también acá su mapa de distribución. Y acá vemos que tiene, por ejemplo, si se dan cuenta por acá, se encuentra al pie de monte a alturas medias de los Andes, ¿no? Además que todo se encuentra en los bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes. Acá, por ejemplo, pueden ver Amazonas, Pasco, Junín, está Cusco, Puno. Tenemos a la otra especie que es Teaje santura. Se procesaron 32 muestras. Y, por ejemplo, la localidad tipo de esta especie es en Costa Rica, pero acá miren cómo se distribuye en Perú. Se puede ver que se encuentra en toda la región amazónica, ¿no? Está en Loreto, Amazonas, San Martín, Pasco, acá está, en, por ejemplo, Madre de Dios, y también llegan algunos al pie de monte de los Andes, por ejemplo. Después, para observar cómo se distribuye altitudinalmente, hicimos el siguiente esquema. Ahora como que resumiendo lo que habíamos visto, pero fíjense, por ejemplo, la primera especie que es Teajes santura. Como yo les había mencionado, mejor voy a poner acá todas las especies. A ver. Ahora, como yo había mencionado, de las dos especies, seis ocurren en Perú y hay una probable subespecie. Acá lo he puesto de Flavicapo. Entonces, tres especies, en este caso serían Flavicapo, Albidius y Santura, que van desde la llanura amazónica y van hasta la parte media alta de los Andes, por ejemplo. Pero por otro lado, las especies como Griseatum, Ocultus y Lusulentus se encuentran, por ejemplo, restringidas a los Andes. Ahora, si se dan cuenta también, esta especie Griseatum, la morfología externa con respecto a Albidius y Santura son muy similares, entonces también habría que ver que se requiere una mayor observación de estas especies que son muy similares. Porque en realidad también se podrían confundir. Ahora, acá por ejemplo en Flavicapo, como yo les mencioné, lo he separado así porque en esta región de 1650 y 2150 estaría ocurriendo la subespecie de Flavicapo, que está restringido a los bosques montanos de Cajamarca y Monteseco. A ver. Como recomendaciones, aquí mencionamos que debería de haber una mayor rigurosidad y también objetividad
de la distribución de este género, porque es necesario que se puedan, que se necesite, ¿no? Se necesita llenar los vacíos de información que existen. Como han visto, hay algunos lugares en los mapas que están vacíos, pero eso significa que faltan realizar más expediciones para poder llenar esos vacíos. Además, pues que no, por ejemplo, en otros casos, a ver, por ejemplo, déjeme retroceder acá. Como yo les mencionaba, aquí, por ejemplo, hay puntos donde no se ha podido recolectar especímenes de género, pero también hay otros que no. Y eso no significa que las especies no estén presentes, sino que no se pudieron recolectar. A ver, voy a dejar esto acá. Hoy creo que se bajó un ratito. Y por ejemplo, si tienen alguna pregunta aparte, por ejemplo, me pueden escribir al correo y ver si les puedo ayudar en algo más. Y bueno, agradecer también al Departamento de Entomología, al Museo de Historia Natural, por haber podido hacer esta charla. A ver, no sé si han podido. Es que estaba un poquito lento acá, disculpen. Si tienen alguna pregunta, y bueno, igual no duden en escribirme si necesitan información extra. Igual gustosamente le podré responder. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Hay una pregunta. Ah, dice aquí Mabel Alvarado, ¿qué lugares les falta colectar? Bien, como hemos visto en algunos mapas, falta todavía colectar en muchas zonas de la región norte, por ejemplo. Luego, otra cosa que no les había mencionado, pero podemos verlo acá, es que, a ver, si vemos este esquema, aquí, de acuerdo al trabajo, a los 600 metros, por ejemplo, hubo una mayor riqueza de especies. Esto también se conoce por otros trabajos que a mayor altura, la diversidad va, la riqueza va disminuyendo. En este caso hemos encontrado a la altura de 600 metros aproximadamente la mayor cantidad de especies. Ver si hay otra pregunta. A
A ver, Fátima Arias Cabrejos dice una consulta. ¿Se usó el corrido de claves en base a la venación de las especies para una mejor identificación? Bueno, en este trabajo no se utilizó la venación o corrido de claves. En realidad, fue un conjunto, por ejemplo, se observó los caracteres de la morfología externa y también de la morfología interna, que en este caso son las genitalias de los machos, en base a las descripciones originales. No hubo claves, por ejemplo. ¿Qué más? Ciclos de vida. Por ejemplo, en los artines, muchas de estas especies no se conoce el ciclo de vida, son muy pocos que se conoce, por ejemplo, el estado inmaduro. Si hay alguna otra pregunta, bueno, muchas gracias por haber visto esta presentación. Fue un poquito de lo que hacemos en el Museo de Historia Natural. Como había mencionado, muchas gracias al Museo de Historia Natural y al Departamento de Entomología. Así que también no se olviden de que estos días, a la misma hora, a las 5, se van a dar las charlas. Por ejemplo, mañana están invitados al siguiente tema, que es anfibios y reptiles del Museo de Historia Natural. Muchas gracias a todos los que han podido escuchar la charla.